A ver, hay que salir, Oscar, al cine, a la gasolinera o al supermercado y escuchar a la gente. Me extraña ese 15% que ayer te decía que no. El fanático, o sea, por el que vive la selección mexicana de fútbol, está furioso. O sea, hay dos sentimientos. Está muy enojado con Osorio y con el desempeño del equipo. Y está, yo creo que saturado del producto selección en estos... O sea, tú no puedes meter entre finales de mayo y finales de julio, no puedes meter 20 partidos de selección. Yo creo que está intoxicada, está emborrachada la gente de selección mexicana. Hablaban bien o pedían apoyo para Osorio. El flaco Tena dice, es que con su sistema, que muchos no estamos de acuerdo, ha triunfado. ¿En dónde? ¿En dónde ha triunfado Juan Carlos Osorio, por el amor de Dios? En Atlético Nacional. Un equipo en Colombia, con todo respeto, ¿qué lugar del mundo estará la Liga Colombiana? Y te podemos sacar ahorita en internet una lista de 70 campeones que han habido en Colombia y no por eso van a dirigir una selección. A mí me sigue El flaco Tena ha sido campeón en México, que es muy superior la Liga Mexicana, sí, a la colombiana. Y además ha sido campeón olímpico. Pero a mí, Oscar, que te lo diga él, me sigue confundiendo mucho. No sé si viste hace unos 10, 15 días que hicimos un ejercicio en La Última Palabra, enlazándonos en vivo con nuestros compañeros de Fox, sí, Sports en Colombia. Y la conclusión a la que llegan ellos, ¿no? Que eso es realmente lo que a mí me preocupa. O sea, en Colombia, y si lo piensan en Colombia, pues lo pensarán en Sudamérica, dicen, a ver, no se confundan ustedes, mexicanos. Osorio es un genio. Osorio es un fuera de serie. Lo que pasa es que ustedes piensan que tienen mejores futbolistas de los que tienen. Claro. Osorio no tiene materia prima. Y nosotros en México seguimos con el discurso de la generación dorada, la mejor generación de la historia. Nunca habíamos tenido tantos futbolistas en Europa y el culpable de que no funcione el equipo es Osorio. Entonces, en México resulta que es Osorio y en Colombia piensan que no tenemos tan buenos jugadores como nosotros nos imaginamos. Yo les diría a esos colegas, con todo respeto, y con todo respeto para el fútbol de Colombia, que no ha ganado nada en el ámbito internacional más que Copas América, porque es de Sudamérica. Y la máxima figura de Colombia lo mata. Carlos el Pibe Valderrama. No hay máxima figura en la historia del fútbol colombiano que Carlos el Pibe Valderrama, y lo hace pedazos. ¿Y luego los demás? Conclusión.